Pues chavales, en este vídeo vamos a perder dinero después de las 20.000 personas que habéis entrado por la miniatura bastante engañosa, no voy a mentir, sí, que no va a salir nada de eso. Engañando. Tenemos aquí varios sobres. Quiero añadir que la miniatura está pensada desde antes de saber lo que nos va a tocar los sobres. La miniatura está pensada desde antes de comprar los sobres, ¿sabes? Realmente hay posibilidad de que la miniatura no sea engañosa. Muy poca, pero ya, toca cuidado. No sé si en este sobre de Pikachu puede aparecer Charizard negro de $1.000.000. Pero, ¿quién sabe? La magia de las cartas. En fin, chavales, lo que vamos a hacer es, este vídeo antes de nada son dos partes. Tenéis una parte en el canal del puerco, que lo tenéis en la descripción, y también lo tenéis en una tarjetita. Y vamos a abrir 5 sobrecitos. 4 de estos, que son de la última colección que hay de Pokémon, que hay cartitas interesantes. Y uno de un sobre que no sé japonés, pero es un sobre de cartas shiny. Y te pueden salir cartas muy místicas, muy caras. Por cierto, no caras las cartas, sino que era lo que me ha costado a mí comprar el sobre. ¿El sobre que costaba 12 euros o 10 euros? El puto sobre. Los sobres de 10 cartas me ha costado 15 pavos, ¿eh, Jami? En fin, entonces lo que vamos a hacer es una competición. Esto es una especie como de dual lock, ¿vale? Como un versus lock. Samur tiene las mismas cartas que yo, en plan, los mismos sobres con las mismas colecciones. Y vamos a intentar ver quién saca más rentabilidad y más cartas ricas aquí, ¿ok? Esa es la primera apertura que hago, así que vamos a empezar directamente con los sobres puerquecitos y luego nos vamos directamente al sobre caro. Vamos a hacer como dos apuestas para ver quién gana de los dos el versus de apertura de cartas. Para empezar, el que saque la carta más cara gana una de las dos partes. Y el que saque la carta más mística gana la otra parte. Así que, a ver qué tal. Vale, chavales, vamos a hacer lo siguiente. Si llegamos a 3.500 likes, ojo, pues vamos a comprar más sobres y haremos más y perderemos más dinero. Perfecto, ahí es. Me encanta cómo lo vendes porque es la realidad. Aquí no lo estoy engañando, así que vamos a empezar por los Pikachu gordos. Ya os lo digo antes. Yo si sale un Dragapult, me da igual haberme gastado 40 y pico pavos. Yo creo que he triunfado. Dragapult creo que es el top. Empezamos con estas 4. Empezamos con una energía bastante puerca, ¿vale? Dale. Un Kakuna. Perfecto. Me está gustando cómo va avanzando. Kakuna, un Metan puerco. Perfecto. Ahí, ahí cerca, esa es. Riolu. Riolu. Es mejor puñetazo. Presa maxilar. Presa maxilar. Un Chuntel. Un Pikipek. Buenísima Pikipek. Un DDN de juguete. Ese es el que te regalan con el Happy Meal. Cola engaño, es. Un Whopper del loco. ¡Ojo! A ver, atento. Espérate. Te acaba de salir una Reverse Holo, que es la que tiene brillo alrededor de la carta, en vez de en el dibujo. Eso significa que después de esa está la rara. ¿La última carta? Se viene la última, la más rara. ¿Qué es? Perfecto. ¡Perfecto! ¡Es un Shiftry! ¡Perfecto! Esa es. Perfecto. Empezamos con una energía para perder dinero. No, la energía está casi siempre. No siempre. Vale. Espérate que me enfoque. Cuidado que la lías, cabrón. Vale, que se me ha caído, coño. Vale, Rotom. Sí, está guapísima. Un Cramorant, perfecto. Un Cramorant. Tragamisil, incesantense. No para de tragar pinches. Un Shackle. Ojo, Reiner. Alambique de baraja. Alambique de baraja. Perfecto, de un Shackle. Placaje giro. El Cotón y el Puerco. Perfecto. Placaje giro de locos. El Jolty, ok. Es Chatot con recado menor. Es que los ataques dan toda la sensación de la carta es hiper mega falsa. Se está saliéndose por la derecha y vas a verlo. Porque me estoy rayando, tío, porque no sale nada rico. Míralo, eres tonto, ya se ha visto todo. Que no ha visto nada. Que sí se ha visto todo, eres tontísimo. Que no se ha visto, coño. Un Charmander de locos. Un Charmander desafogado. Un Charmander JPG. Es un Charmander que en vez de lanzallamas, colmillo y Igneofuria de dragón tiene coleccionar. Perfecto. Ay. Puchiena, bien. Patada trasera de locos. Un Skidor, ¿qué es? Colo. ¿Qué es, tío? Y la carta mega rara. ¡Hola, cabrón! ¡Hostia! ¡Hola, hola! ¡Un Charizard! Instinto de combate y ascuas regias. Perfecto. Está bonita. A ver, la carta está bonita. La carta está bonita. El Charizard de Lionel, que está Lionel ahí al lado, ¿eh? Empezamos ahora. Energía de lucha. Del puñetazo que tienes en la cara. Vale, energía de lucha. Otro Kakuna. De locos el Kakuna. Venga, Kakuna. Vale. Electric. De loco. Rayo de cabeza, ¿eh? Energía de cabeza. Piedra. Energía piedra. Otro Voltorb. Perfecto. Puchiena, otro Puchiena repetido. Maravilloso. Un Shapet. ¿Qué tiene? Espanto. Perfecto. Luego empezamos con un Fampi. Este está chulo, está bonito. Venga, vamos, Fampi, perfecto. Con triple. Un Fampi. Perfecto. Un Seedot con Apisonar. Ahí. No te alejes. Ya te has alejado. ¿Ves? Un Seedot. Venga, seguimos, ¿vale? Seedot. Vaya, gallo me ha salido. Vale, Seedot. Un Seedot, a ver qué hay por aquí. Otro Electric del mismo Electric, sobre. Electric, Reverse, holográfico y la rara, Berserker de Galar. Perfecto. ¿Qué ataques tiene el Berserker? Pues te lo digo.
Garras ladronzuelas. Como ladronzuelo es el negocio de Oyensa. Tenemos aquí energía de fuego. Esa da igual que esté enfocada. Tienes que ponerla más cerca, ¿eh? Aunque no salga toda la carta. Ah, vale. Ahí. ¿Has visto cómo ahí enfoca? ¿Ves? Ya la has alejado y la has cagado. Ahora se va a desenfocar. Que no, la aleja un poquito para poder retirarla, vale, vale, para que no me la pa... Vale, tenemos energía de fuego. Tenemos un macargo, ¿vale? Ojo, un macarguito rico. ¡Ojo, Escadriño! ¡Está rico, es! ¿Qué tiene de ataque? Pecheto. Pecheto, no lo sabemos porque está bastante desenfocado. Arrímalo más. Y no lo alejes. Ahí. Garra. Y lo vuelves a alejar, se va a desenfocar otra vez. Garra, cuchillazo y taladradora. Perfecto. Tenemos aquí un Swobat. Perfecto, ignorante. Tenemos aquí a Shamok. Y tenemos a Oscaros de fondo. Tenemos a un Cotone de puta madre. El Miau este que me encanta, pero vale 22 céntimos. Muy guapo, ¿eh? Para valer 15 céntimos, vale, está increíble. Vale menos, vale menos. Un Whopper, perfecto. Con toque. Un Charmander, qué guapo. El Charmander es muy bonito, tío. Con llama y colección. Vale. Otra vieja. Vale, atento, 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 atento. Calma aquí. Sally, reverse holográfica. Y detrás tienes la última carta de la colección de voltaje vívido de tus sobres. Puede ser una V o puede ser una puta mierda. Puede ser una V o puede ser una F. Y la carta es... ¡Perfecto! Increíble el Mega Pikachu loco Shiny Rainbow que has puesto en la miniatura y el Quagsire que te has comido. Ten esperanza que te queda todavía el sobre que te ha costado 12 euros solo ese sobre. Aquí está, chavales, aquí está la posibilidad. El Charizard Gigamax negro. ¿Cómo funciona este sobre? Pues el sobre hay más posibilidades de que salgan Shiny, no todos son Shiny, ¿vale? Existe más posibilidad de que salgan las cartas Shiny y aparte hay cartas con mucho, mucho valor. Vale, chavales. Aquí se viene el sobre místico. ¡Hola! ¡Está guapa! Brilla este por detrás. Este parece que está muy guapo. Mira, brilla, ¿vale?, por detrás, está mistiquísimo. ¡Hola! ¡Están guapísimas! ¡Están locas! ¡Hola! ¡Oh! ¡Qué cabrón! ¡Un croma tuve, Max! Esto está rico, ¿no? ¡Eso está místico, es! Vale. Slípede. Rookie D. Creo que lo hemos hecho mal, Ens. A ver. Chiutel. Nada, descansa en paz. Arctobish. ¡Hola! No, y Orbitel. Descanse, descanse. Aquí no había que desordenarlas, perfecto. Pues no hay que desordenarlas y me he quedado con un full de Crobat. Escúchame, pero está místico el Crobat, ¿eh? ¿Cuánto cuesta este Crobat? No me puedo creer que haya sacado menos de 5 euros. Este Crobat especial de un sobre de 10 euros. Cuesta un euro. O sea, a ver, 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 a ver. Todo esto alrededor de 3 euros. ¿Queréis ver lo que son stones? ¿Queréis ver lo que son stones? Curiosamente, tenía yo una página extra, es un sobre extra. ¿Cómo que tenéis un sobre extra? Sí. Ah, ya, sobre chinos. Que me venían 60 cartas en el sobre extra, Me venían 60 cartas por 3 euros. 3 euritos. ¡Hola, Ace! ¡Hola, mira! ¡Mira, tío! ¡Qué Charizard más rico! A ver. ¡Hola, Ace! ¡Hola, mira! ¡Un Mega Charizard loco! ¡Qué guapo! ¡Y esto sí se enfoca! ¡Hola, mira, Ace! ¡Un Rayquaza me acaba de salir Fular EX! ¡Qué guapo, tío! Que tampoco enfoca el Rayquaza. Es poner al Rayquaza en la miniatura. La gente va a entrar buscando esto, La gente va a entrar buscando este Mega Rayquaza de locos, Y se va a llevar un Shift Tree de 10 céntimos. ¿Y qué te va a llevar la gente cuando venga buscando el Rayquaza? Yo voy a decir lo que va a encontrar la gente. ¡Un puto Whopper! Es, no pasa nada. A ver, tienes una carta VMAX que está bastante mística y que cuesta 1,20€. Yo puedo sacar algo peor todavía. Eso lo verán en mi vídeo de mi canal que vais a tener en la descripción. Si os cabrón no se olvida, que es probable que se olvide. Así que, chavales, espero que os haya gustado, que os hayáis reído, que es lo más importante, como diría Auronplay. Porque aquí hay otra cosa, no, pero reírse, hay que reírse. Oscar.
Sí, sí, sí. Te ha hecho una risa, vamos, espectacular. Así que nada, chavales, dejar 3.500 likes si queréis que volvamos a invertir dinero para no recuperarlo jamás. Dicen que el Charizard vale 3 euros. Bueno, es verdad, el Charizard vale 3 pavos, el normal. Entonces, creo que son en total unos 5 euritos que me he sacado. Sí, 5 o 6 euros. Como carta cara, el Charizard. Como carta rara así mística, el Crobat VMAX. En fin, chavales, todo el mundo acá en la descripción. Que vamos a abrir mis cartas a ver qué sale. Nos vemos, chavales. Chao.